Bueno, nosotros queríamos empezar las actividades culturales en este lugar que llevamos reconstruyendo hace varios años y que creo que ya está muy avanzado y que hoy podemos realizar un homenaje al Negro Fontana Rosa, uno de los próceres de Central, realmente de los hinchas más reconocidos, no solamente en Rosario, sino en el mundo. Y pensamos hoy con la muestra de los Mendieta, que gracias a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, Guillermo Río, el secretario, nos la facilitó para que esta exposición esté hasta el día, en principio hasta el día 12, que cerraría el ciclo de Fontana Rosa fundacional. Y aparte, va a haber a las 21 horas una obra de teatro de la agrupación Teatro Canalla. Realmente para nosotros es importante tanto la muestra como la obra de teatro, y va a culminar el día 12 con una charla entre el Colorado Vázquez, Horacio Vargas y Rafael Hielpi, que trabajó en sus inicios cuando recién empezaba Fontana Rosa a trabajar como dibujante, trabajó en la revista Boom, trabajaron juntos. Entonces me parece que es importante, va a haber videos inéditos. Un escritor, un humorista, un personaje como Roberto Fontana Rosa, que realmente forma parte de la identidad de la ciudad y de la cultura argentina. Así que bueno, hacerle un homenaje aquí, haber acompañado un poquito, digamos, este proceso, para nosotros es un motivo de gran alegría y orgullo que, digamos, el Negro esté aquí en este lugar. Y a mí el Negro lo que me parece es que, más allá de ser un ícono, un hincha famoso, con todo lo que significa, pero los cuentos del Negro, cómo él te describe nuestro sentido de pertenencia, el sentimiento, es fantástico, digamos. Yo creo que mucho de gente de afuera lo ve, tiene la referencia de los cuentos del Negro, de cómo es se vive el fútbol en Argentina. Pero en realidad describe cómo se vive el fútbol en Central, que es fantástico. Así que me parece que es un ícono maravilloso que nos distingue y que ha sabido expresar como nadie lo que es este club para nosotros.